Miércoles 27 de mayo del 2020, señoras, señores, pues estamos ya en las transmisiones, estas pequeñas cápsulas de UNE Radio, de su programa Los Sobrevivientes de Survivors. Gracias a toda la gente que se conecta todos los días con nosotros. Yo soy Bulmaro Ponce y agradezco mucho la presencia de mis compañeros, el señor Leo Delarte. ¿Cómo estás, Lito? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas madrugadas, muy buenas noches. Dependiendo la hora en que nos estén viendo cada uno de ustedes. Bienvenidos sean a Los Sobrevivientes. Perfectamente bien, señoras, señores, invitados. El día de hoy tenemos a mi amigo Ernesto Molina, que a su vez pues nos trae a Miriam. Miriam, quien nos va a platicar un poquito de todo esto del mundo de la belleza. Ella fue Miss Petite. ¿2017 o 2016, Miriam? 2017. Y bueno, está ya próximamente participando en Miss Mundo, para que no se la pierdan. Y señoras, señores, usted conoce a nuestro amigo Félix Greco. ¿Cómo estás, mi querido Félix? Abelcito, ¿cómo estás? Muy bien, un abrazo de aquí para allá. ¿Cómo están, chavos? ¿Cómo están todos? Miriam, ¿cómo estás, belleza? Hola, saludos. Okay. Abrazo a la distancia, mi querido Félix. ¿Qué estás haciendo con el encierro? Veo que estás en un lugar muy amplio, ¿qué es? ¿Hay un salón de baile o qué? Pues eso es un salón de espacio de preparación artística que con Ricardo nos asociamos para crear más espacios para los chavos. Siempre hay dos opciones, que es Televisa y Azteca, ¿verdad? Ampliando nuestros espacios más sanos, más limpios, más protegidos, digo, cupo limitado, porque todavía se tiene que manejar eso, pero esperamos para junio, vamos a empezar poco a poco a traer los chavos, estamos haciendo convocatoria, abrimos un nuevo canal de YouTube, estamos escribiendo un nuevo programa y vamos a hacer convocatoria para los jóvenes que manden sus videos, y mandan su baile, y mandan su canto, para que podamos incorporarlos en el programa de YouTube que estamos escribiendo. Se llama Es tu talento. Queremos sus talentos de estos nuevos jóvenes. Y aparte nuestras clases de preparación artística, de maquillaje que tenemos, de caracterizaciones para cine, para televisión, para Halloween, para un poco de todo, ¿no? Oye, Félix, entonces vamos a poder tomar de todo ahí, baile, qué clases de actuación, maquillaje que me platicabas, que Ricardo es especialista en maquillaje, ¿no? Dile, Ricardo, un querido amigo, sí. Y todo dar. ¿Qué tal? Mucho gusto. Yo como te comento, yo me dedico a los efectos especiales, al maquillaje de efectos especiales. Entonces, hacemos todo lo que es caracterización, construcciones personalizadas, props, todo lo que se necesita tanto para películas, eventos o fiestas, ¿no? No hay ningún problema. Muy bien, padrísimo. Ahorita vamos a ahondar con todos. Nada más que rápidamente mi querido Leo Delarte nos va a decir pues las notas rapiditas de cómo estamos hoy, mi querido Lito. Pues miren, hay unas notas muy interesantes, siempre hay información para todos, y con esto del COVID, pues cada día crece más este periodo de cuarentena. Primero nos habían dicho que en mayo, luego junio, luego julio, ahora se van hasta septiembre, octubre, y quién sabe cuándo vaya a terminar. Mientras nosotros como mexicanos y ciudadanos responsables podamos acatar precisamente las medidas de prevención, porque muchos seguimos sin acatarlas, seguimos saliendo a las calles sin cubrebocas, seguimos saliendo a las calles sin gel antibacterial, sin nada. Entonces, no es un regaño, simplemente es una recomendación, ¿no? Para que si hay un infectado, esto se alarga 2 semanas, ya lo dijo López-Gatell, ¿no? Con que haya un infectado más, se alarga 2 semanas. Imagínense si de repente hay 2,000, pues bueno, nos volvemos locos en nuestras casas, ¿sale? Oigan, pues rápidamente, hay casos de COVID, siguen incrementando, aunque se está aplanando un poquito la curva. Hay otras epidemias, según alertan algunos expertos, de más muertes, mi querido Marito y todos aquellos que nos están escuchando. Hay unas epidemias que también tenemos de tomar en cuenta, como
impactará en el control y atención de otras enfermedades, también consideradas epidemias como la diabetes. Aquí en México somos uno de los países que más diabetes o diabéticos tenemos. La hipertensión también es otro de los países que también cuenta con personas que sufren de esta enfermedad y diversos tipos de cáncer, hablando del cáncer de mama, el cáncer, en la sangre, en la piel, ¿no? Todo tipo de cáncer que ha afectado a diferentes personas y que año con año cobra miles de vidas. Así es que este tipo de epidemias también hay que tomarlas en cuenta, no hay que dejarlas de lado. COVID-19 se está llevando a muchos ciudadanos y muchas personas del mundo, así es que hay que tener mucho cuidado con esto, porque la alimentación, la sana alimentación, el ejercicio, el estar siempre en contacto con un chequeo médico, te puede ayudar a hacer muchas cosas. ¿Hace cuánto tiempo no nos realizamos un chequeo médico? ¿Hace cuánto tiempo no vamos con un doctor a decir, oye, ¿sabes qué? Me haces un estudio de los 20 elementos para saber si al menos mi glucosa está bien, mis triglicéridos se encuentran bien, mis aminoácidos, estoy oxigenado, estoy respirando, ¿por qué estoy vivo? Cuéntame, ¿no? Algo así poder saber, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Otra de las cosas, otra nota que apareció el día de hoy fue que la curva de contagios por COVID-19 se aplanó, así lo aseguró López-Gatell ayer en su conferencia allá en Palacio Nacional. Ustedes lo podrán haber visto, no sé si ven las conferencias a las 7 de la noche, es cuando él sale, López-Gatell y el comité. Así es que, pues bueno, les recomiendo que también lo sigan en sus redes sociales, ahí van a poder ver la información más detallada, más resumida y de una mejor forma. Y por último, mi querido Marito y todos aquellos que están hoy invitados especiales, a los cuales les agradecemos su presencia, las artes serán esenciales para el regreso a la normalidad, así lo asegura Isaac Hernández. Así como ustedes lo ven, recordemos que las artes siempre nos dan ánimo, siempre nos dan creatividad, nos dan alegría, nos brindan muchas cosas y sobre todo algo que les puedo decir es que inspiran. Y cuando inspiran a las personas más jóvenes, el arte también te hace crear y te hace imaginar y te hace soñar. Y hay algunos que sí cumplen sus sueños. Sabemos que es mucho el tema de los sueños cumplidos. Para llegar a tus sueños debes de luchar mucho, ¿no? Pero todo esto de las artes que hay y que son esenciales en México y en el mundo, puede que sean las que hagan que regrese a la normalidad como conocíamos antes de esta cuarentena. Exactamente. Así están las cosas, mi querido Lito. Oye, y hablando de arte precisamente, ayer lo comentábamos con Vanessa Serrufati, que de alguna manera ella nos comentaba, bueno, todo esto que hace con los niños allá en Venezuela, las manualidades, y contarles los cuentos, enseñarles hebreo, por ejemplo, vía online, pues es parte de las artes, ¿no? Y también lo que está haciendo nuestro amigo Ernesto Molina del programa Max Fashion Radio, allá con nosotros en cabina, que bueno, ahora todos tenemos que estar encerrados. Y mi querido Ernesto, pues que tú también de alguna manera, hermano, te dedicas a esto del arte, porque lo que tú haces con todas estas chicas que se dedican a las pasarelas, a modelar y a los certámenes de belleza, pues es una manera de arte. Sí, definitivamente. Yo creo que obviamente está perjudicando a toda la humanidad, no nada más a comerciantes, en fin, toda la gente, toda la humanidad estamos padeciendo un poco de esto, pero bueno. Como dicen por ahí, así nos tocó y hay que tomar el toro por los cuernos. Tenemos que superarnos. Y, por ejemplo, hablando un poco de la moda dentro de esta pandemia, pues es interesante cómo los diseñadores de moda ahora están diseñando cubrebocas, ¿no? Realmente son, al principio parece como que de risa, pero es nuestro segundo paso, es el paso a seguir, ¿no? Con lo que tenemos y con lo que está sucediendo, tenemos que reinventarnos y generar nuevas ideas, nuevos estilos de vida. Entonces, estoy viendo que, por ejemplo, Louis Vuitton y todas las grandes marcas a nivel mundial ya sacaron sus diseños de tapabocas. En fin, también tuve la oportunidad y el privilegio de estar la semana pasada con Héctor Terrón, es uno de nuestros mejores diseñadores en este país, que admiro mucho y lo sigo desde hace mucho tiempo, también está generando y haciendo tapabocas muy locochones como es su estilo. Pero bueno, a fin de cuentas, todo esto es lo que está pasando. También resulta que ahora ya hay pasarelas sin modelos, ¿no? Y en cuestión digitales. Uh-huh. En esta semana creo que están saliendo eso muy, muy raro, pues obviamente completamente diferentes. Yo siento que siempre va a haber la dualidad, ¿no? De aquí en adelante, obviamente, es un parteaguas para la humanidad. Va a haber lo tradicional, que es lo que nosotros toda la vida
hemos vivido y conocido y lo que viene después, antes y después de esta pandemia. Definitivamente, lo que sigue va a ser completamente diferente, aunque lo querramos ver muy natural. Eso ya no existe. Eso ya no va a ser. Yo creo que es importante asimilarlo y vivir bastante bien con lo que viene, ¿no? Que en este caso, como bien lo decía Leo, es ya completamente todo el tiempo con la sanitización, con los cubrebocas, con, o sea, con todos los cuidados que requiere, que eso teníamos que haberlo también hecho desde hace mucho tiempo. Sin embargo, hoy por hoy ya es necesario, si no, te vas a un hospital, ¿no? Pero en fin, claro. Yo creo que eso es lo más importante de todo esto, es asimilarlo, saber que no hay vuelta para atrás y reinventarnos, ¿no? Por supuesto. Miriam, tú que te dedicas a esto de los certámenes, has ganado pues diversos concursos. ¿Y qué viene ahorita a la puerta? ¿Te quedas en stand-by en un certamen importante, no? Sí, es correcto. Les platico que soy aspirante a mi Ciudad de México, pero pues bueno, estaba agendado para terminar a finales de marzo, pero justamente se nos atravesó pues esta terrible situación del coronavirus y hemos tratado de adaptarnos porque no podemos frenarnos. Al estar un poco sometidos al calendario, a la agenda internacional, pues todas las aspirantes de Estados Unidos de corona, pues tenemos que seguir trabajando, tenemos que adaptarnos a hacer cosas a distancia y para todos, ¿no? Tanto para los coordinadores como las participantes. Ernesto, tenemos que adaptarnos, tenemos que reinventar cómo nos van a evaluar, porque tenemos que tener coronadas sí o sí. Entonces ha sido un reto, ¿verdad? Es que creo que ha sido un momento para que todos damos un poquito de introspección y veamos qué áreas de oportunidad podemos trabajar como personas y como. Y pues sí, yo creo que cuando nos tocó el tema de la influenza, tuvimos que agarrar hábitos como traer alcohol antibacterial, por ejemplo. Y yo creo que este tipo de cuestiones, espero al menos que se queden como hábitos que tengamos a largo plazo como sociedad, ¿no? Para evitar este riesgo de pandemia y de muchos otros más. Claro, platicábamos con Ernesto. Exacto. Un poquito antes de iniciar este Zoom. Fuimos los primeros que nos conectamos, entonces platicamos un poquito. Y yo le preguntaba precisamente qué es lo que va a suceder con todo esto de las pasarelas. Y dijimos que, bueno, si finalmente los restaurantes están haciendo, no van a dejar el negocio, por supuesto. Y si van a hacer adecuaciones, no sé, van a poner espacio de un metro entre mesa y mesa, lo que tengan que hacer, pues igual tendrá que suceder en los cines, una fila sí, una fila no, igual va a ser en las pasarelas. Pero mi querido Félix, ¿cómo va a ser entonces en el mundo del baile, hermano? ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, tú que estás ya arrancando ese proyecto que recuerdo que te vimos en cabina hace poquito, a inicios de año, y que precisamente platicabas con Ernesto de este proyecto padrísimo, no se va a detener el proyecto, ¿verdad? Va a seguir adelante. Claro, se tenemos que seguir haciendo cosas nuevas, creativos, porque pues nos amarraron una mano con esta pandemia, ¿no? Entonces, tenemos que salir afuera de la caja, out of the box, como dicen los americanos, ¿no? Tenemos que ver cómo lo hacemos con cupo limitado, como si estamos convocando actores, artistas. Tenemos que verlos por internet, que nos mande sus propuestas, sus canciones, sus bailes, y verlos poco a poco y mantenerlos sana distancia, como estamos nosotros, estamos separados, ¿no? Y nos saludamos con codos y también usamos el gel y nos lavamos las manos y estamos checando que los niños no lleguen enfermos, que los chavos no lleguen enfermos, que se queden en su casa. Porque si estamos todos sanos, pues, y somos pocos, si no somos más de 20, 10, entonces es un espacio amplio, mucho aire, mucho, tenemos que buscar la solución, porque ya yo conozco y también quería comentar esto, es de otra cosa, pero me siento muy mal que piensan en los taxistas, piensan en los ayudantes de los hospitales, que es válido, pero nadie ha hablado de nosotros,
de los bailarines, de los creativos, de los maestros, de los grupos de hip hop, no están ganando dinero y algunos viven al día y no están pensando en nosotros como artistas. Están pensando en otros, en el IMSS, en los créditos, pero si tú hablas, ni te pelan, ni te pelan. Tengo maestros que no tienen trabajo, tienen 3 meses que no han dado clases. Tengo bailarines que no han bailado, que no los dejan, los tienen encerrados. Y suerte, algunos viven con sus papás, pero algunos no viven con sus y no hay nadie que piense en nosotros. Si nosotros no buscamos una manera de sobrevivir, ya estaríamos muertos. Te lo juro. Es peor que el coronavirus. Que el gobierno no piensa en los artistas. No piensan en los artistas. Piensa que nosotros, no sé, porque tenemos nombres, somos ricos. O quién sabe qué piensa, pero yo tengo muchos maestros que están batallando en este momento. Mi suerte que yo lo busco, pero hay muchos y no nos pela. No oigo ni una vez, y yo oigo cada mañana el señor López Obrador y no habla de los artistas. Se enoja con nosotros porque decimos algo. Se enoja, pero no nos ayuda para nada. Somos los últimos. Somos peores que los pobres, porque él sí se preocupa de los pobres, pero no preocupa de los artistas. Y yo soy muy sacado de onda. Yo creo en él. Yo creo que la cuarta transformación tiene que ver, para mí, un cambio. Pero, híjole, no piensa en los artistas. No piensa en los artistas y ya eso. Pero vamos a hacer cupo limitado. Va a haber, vamos a hablarles, mis alumnos ya van a empezar en grupos chiquitos, los maestros, algunos no van a salir, van a dar online, los que vienen acá, los que quieren online, van a estar online y buscar las opciones. Y ahí vamos, creen en la gente, entonces pues gracias a que yo no los voy a poner en peligro. Este proyecto, pues Miguel, arranca entonces, Es tu talento, dices que se llama, y arranca ya el 1 de junio. El 1 de junio, evidentemente que tenemos que seguir todos encerrados, y evidentemente que ya lo dijo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que por lo pronto hasta el 15 de junio en la Ciudad de México, tenemos que seguir pues encerrados todos en casa. Entonces, arranca tu proyecto vía online, y bueno, para todos los chavos que nos ven, que son muchos chavos los que se conectan a Facebook, ¿dónde te van a poder encontrar? Danos tus páginas, tus redes sociales. Dragon Center Félix Greco, y eso somos socios, y que manden su video, su canción de 1 minuto y medio, su baile de 1 minuto y medio, para que lo podamos ver, y poco a poco, ya en julio, podemos ya empezar a citarlos uno por uno, digo, si ya podemos salir, si no, por online. Estamos tratando de hacer todo por online para que esto no rompemos reglas y poco a poco ya encontramos unos talentos muy padres porque estamos escribiendo un programa en YouTube. La verdad, estamos muy emocionados. Yo podríamos quedarnos así. Yo soy old school, pero Ricardo es new school, mi director musical es new school, todo el mundo sabe esto de la computadora y los mensajes y todo el rollo. Yo solo lo entiendo, pero ellos lo hacen. Entonces, yo soy el productor, por decir algo. Padrísimo, padrísimo. Oye, Félix, a ver, nada más para entenderte bien, que los chavos manden sus videos, que no duren más de 1 minuto y medio, de baile. ¿Qué categorías hay? ¿Es baile nada más? ¿Hay también actuación? Ya ves que está ahorita de moda todo eso de los TikToks. No sé si hay alguien ahí que sepa algo de humor o cómo sí. Está. Queremos 20 jóvenes.
20 jóvenes que actúan, que cantan, que bailan, que modelajen, digo, lo que ellos hacen, sus talentos especiales, porque es su talento, ¿no? Es su fama. Eso es lo que se va a llamar, pero yo diría su talento, es su fama. Entonces queremos conseguir su fama para ellos, darle una opción de presentarse por YouTube y poder hacer sketches, hacer números musicales, hacer actuaciones, escenas, bailes, entradas, salidas. Si hay gente que baila hip hop, bien locochón, que vengan, que manden el grupo para que podamos aprovechar ellos también, porque hay muchos bailarines urbanos que están allá afuera que la verdad están parados porque no se pueden reunir, pero si quieren videos, que lo manden. Y poco a poco esto va a pasar. Es diferente, es diferente, pero va a pasar. Vamos a poder... Claro. Oye, el límite de edad, podemos entrar, por ejemplo, Leo, Ernesto y un servidor, ¿podemos entrar como el trío Miseria? ¡Claro! ¿Qué pasó? ¡Tremendo! Oye, los niños pobres de la central, mi hermano, tenemos esa fundación, podemos entrar como los niños pobres de la central. Está bueno. Claro, necesito locutores, necesito gente que puede conducir, que puede manejar, y pues ustedes... saben conducir muy bien. Perfectamente bien. ¿Cómo ves, viernes? Muy bien, muy bien. Pues mira, como dice Félix, esto tiene que pasar, hay que seguirle, hay que echarle para adelante, y pues hay que darnos la oportunidad de aprender todo lo que muchísimo tiempo dejamos pasar, porque esa es otra, ¿no? Estábamos ya muy metidos en una rutina tremenda, y de repente... te detienen y estás en tu casa y dices, ¿y ahora qué hago, no? El arreglar tus cajones, que yo en lo personal tenía años de no meterme a un cajón, de no arreglar nada en mi casa, y no porque no me guste, sino no lo pueda hacer, sino por las cuestiones de tiempo, ¿no? La gente que me está escuchando, mucha gente que me está escuchando, y ustedes me conocen muy bien, todo el tiempo ando como loco para arriba y para abajo, y realmente en su casa, pues yo no tenía mucho tiempo para estar. Y el poder entrar a los closets, el ver tantas cosas que tengo ahí o que tenemos guardadas porque ya estamos sacando todo. Y eso, a fin de cuentas, es renovar, ¿no? Entonces, pues yo creo que esto nos está... todo lo que ha pasado es una tragedia completa, definitivamente. No es nada agradable. Las muertes y todo existen y es lo peor o de las peores cosas que nos han pasado en la humanidad. Pero hay que aprender de todo. Desgraciadamente tenemos que aprender un poco de todo. De las desgracias se aprende muchísimo. La humanidad está tocando fondo porque esa es una realidad. O sea, siempre tratamos de estar con un buen ánimo y todo, pero realmente los números no, aunque sean ficticios, pero los números están ahí y son terribles. Entonces yo creo que hay que tomar lo bueno de todo esto. Hay que renovarnos, hay que reinventarnos, hay que buscar otras oportunidades de trabajo. Claro, cada uno tiene sus habilidades, por decirlo de alguna forma, pero hay que renovarlas. Y bueno, pues ahí estamos nosotros en Max Fashion y con todas las chicas, incluyendo a Miriam, que le agradezco siempre que ha estado con Max Fashion, siempre nos ha apoyado. Siempre hemos hecho cosas muy importantes en cuestiones sociales, apoyando a gente necesitada. Muchos de ustedes saben que hacemos pasarelas para gente con discapacidad y no nada más las hacemos, sino buscamos apoyos y demás. Pues obviamente todo eso lo vamos a seguir haciendo de diferente forma. Hay que reinventar todo eso, pero yo creo que lo más importante de esto es darnos cuenta que esto tiene que seguir y va a seguir diferente. Entonces hay que adaptarnos completamente. Miriam y Félix, les tengo que hacer la pregunta en relación a lo que dijo el señor presidente López Obrador, y refiriéndose, por supuesto, a la pandemia, que nos había, bueno, que le había caído a él como anillo al dedo. ¿Ustedes también creen que nos cae como anillo al dedo a lo que se dedican ustedes, Miriam, al modelaje, y Félix, a esto de la del baile? Yo creo que es una forma muy simplista de verlo, pero yo creo que a lo mejor se refería a que a lo mejor hay más tiempo, o a lo mejor tiene que utilizar los recursos de alguna forma en particular,
Pero yo creo que al contrario, yo creo que a nadie le vino bien. Yo creo que si somos realistas, es un momento bien complicado para todas las áreas, para el área industrial, empresarial, las artes, la cultura, la labor social. Yo creo que todas estas áreas están viéndose terriblemente afectadas y, bueno, estamos perdiendo mucha gente también incluso. Entonces, yo creo que no es un anillo como anillo de a nadie. Yo creo que nos imprime muchos retos. Por supuesto, vamos a tener que aprender y crecer con todo esto. Pero yo creo que no, haciendo la vida un poquito más complicada. Y pues bueno, lo que sigue es ver cómo solucionamos todas las complicaciones que nos han surgido a raíz de esto. Y en medida de lo posible ayudar, ¿no? Porque sabemos que hay grupos muy vulnerables que a partir de esto pues van a estar peor. Entonces yo creo que también tenemos que abrir los ojos un poco a esto y pues seguir adelante. Yo no creo que sea beneficioso para nadie, francamente. Mi querido Félix, ya me dijiste, hermano, que no te cayó como anillo al dedo, pero aprovechando, si te pudiese escuchar el señor Andrés Manuel López Obrador o alguien de su gabinete, ¿qué les pedirías? Bueno, les comentaría que teníamos que empezar esto hace mucho. Los niños se tenían que educarse. Desde cuando empezó esta pandemia, en debe de tenerlos haciendo tanta tarea, pegado al monitor, haciendo tarea, no, ni un mensaje de cómo cuidarte, ni un mensaje de qué verdaderamente está pasando con esta pandemia, diciendo la verdad, mucho fake news de la pandemia. Y tenemos que educar a los jóvenes y los papás de los jóvenes para que esto no pase otra vez. Para que sea, si viene en octubre o noviembre otra vez, que estamos preparados, que los niños tienen buenos comerciales, no solamente quédate en tu casa. ¿Por qué quédate en tu casa? Educarlos, no estamos educando a los chavos. No, nosotros, porque estamos oyendo noticias de Alemania que ya está abierto, estamos viendo noticias que España está abierto, que Italia está abierto, que Inglaterra está abierto, y estaban peores que nosotros. Y nos pintan que nosotros estamos peores que todos. Nosotros sí, mueren más gentes por día de cáncer que por el COVID-19. Más gente se muere de cáncer, de diabetes. ¿Por qué no nos educan? No nos educan. Y eso es que yo les diría a todos, enséñame cómo me puedo cuidar y cuidar a mi compañero y cuidar a mi mamá y mi papá y mis abuelos. Edúcame. No me educan. Solamente me dicen que es una pandemia y te vas a morir si sales. Eso es lo que es. El subtexto, no hay mucho subtexto. No te dicen que esto es una gripa grave, que si nos separamos, tal vez no nos contagiamos. No te explica nada, solamente dice que se están muriendo como moscas. Entonces te pones en pánico. Los niños entienden, los niños no entienden de 8, 9, 10 años. Entonces tiene que explicar bien. El único programa que te explica un poquito es Plaza Sésamo, que te está diciendo lo que verdaderamente más. Ponte tu máscara, ponte tu tapabocas, límpiate las manos, sepárate de la gente, no te pegues, no te reúnen con 100 personas. Son cosas que apenas nos están diciendo. Pero a los niños no lo pasan, los tienen haciendo tareas todo el día. Entonces no quieren tomar online actuación o canto porque están todo el día haciendo tareas. Eso es lo que yo diría. Que miren qué exactamente es el COVID-19, el coronavirus, que me eduquen, que me digan lo que es para que yo lo pueda evitar en septiembre, octubre. No salir, pues otros miles enfermos. Muy bien.
Muy bien, pues ahí está, mi querido Lito. Conclusiones, hermano, algo que quieras tú preguntar, añadir, aprovechando que tenemos aquí a Miriam, a Félix y a Ernesto. Pues en realidad yo creo que ya lo dijeron todo. Ya las preguntas que le comentas creo que son las más acertadas, ¿no? Y las más indicadas para los tres. Yo la verdad no sé qué tantas posibilidades puedan ustedes tener en el aspecto de que ahorita el ambiente musical se están llevando algunas adaptaciones a esta pandemia, a esta temporada, ¿no? Como son los autoconciertos, como son las presentaciones vía streaming, como son también las videoconferencias. Hemos estado presentes en 4 videoconferencias de diferentes grupos y creo que estos grupos lo que están haciendo es tratar de también en los eventos no llevar mucha gente, ¿no? Como medida de protección, como medida de prevención, porque escuchaba que Greco decía que entre artistas y todo está bien que se haga todo este gremio que está siendo olvidado por parte del gobierno, ¿no? Que está siendo olvidado y que debe de recibir un apoyo, porque finalmente son parte de la gran población afectada por esta pandemia. Entonces, ahorita lo que están haciendo los músicos, yo referente al mundo musical, es que en los conciertos como personal o staff, como lo conocemos, no hay más de 20 personas. No hay más de 20 personas. Es el grupo, tal vez 2 ingenieros de audio, tal vez 1 de iluminación, tal vez, o sea, están yendo a lo mínimo. Todo esto para transmitirlo a través de vía streaming. Otra son los autoconciertos. Por ahí también hay un concierto que ya se viene, que son de las, va a ser también igual como autoconciertos, son de las grandes divas, una cosa se llama. Uh-huh. Y va a ser también por autoconcierto. Entonces, ese también pudiese ser una gran forma o una forma, no sé, ustedes como bailarines, montar un show tal cual, ¿no? Lo mínimo de personas que se pueda y alquilar un lugar y que sea que las personas entren con su auto, ¿no? ¿Por qué no? Y que estén las personas dentro de su auto y pues el escenario enfrente de todos los autos, como un autocinema tal cual, y pasar el evento, el show. Así es como muchos ya lo están planeando para julio, para septiembre, para agosto. Lo que quieren es reactivarse. Porque todos los eventos, en Alemania, ¿no? En Alemania se está haciendo así. En Alemania se están llevando algunos eventos así. De hecho, en Alemania, como lo había comentado, hay algunos lugares, ¿no? Centros recreativos, algunos bares y demás que ya están abriendo. Pero que, ojo, también debes de tener tu sana distancia y está prohibido bailar. No sé si allá bailen mucho como aquí en Latinoamérica, pero me imagino que hay personas que sí bailan, ¿no? Pero allá está prohibido bailar y eso se va a aplicar acá, ¿eh? Aquí en Latinoamérica sabemos que todo el mundo baila. Hay mucho colombiano, mexicano, venezolano, centroamericano, sudamericano, todo, aquí todo baila mucho. Entonces aquí va a estar prohibido y esa es otra parte triste porque el contacto, el bailar, el estar con una persona es fenomenal, ¿no? Entonces son muchas cosas que se tienen que adaptar, son muchos puntos que tienen que ir aclarando, respetando, como bien lo dijo Félix, respetando el confinamiento y las reglas que te están poniendo como tales, ¿no? No vayamos a hacer el error que ayer hicieron los vendedores ambulantes de cerrar Eje Central y pedirle dinero a las personas para que pudieran pasar, o sea, a Eje Central. Eso sí, a mí en realidad se me dio un poco de coraje. Te entiendo a la gente que no tiene ahorita manera de un ingreso y están buscando, pero creo que no son las formas, porque también a quienes están afectando son al mismo pueblo, a la misma gente que también no estás percibiendo un dinero como para darle 10 pesos, 5 pesos, y que ni siquiera es de manera voluntaria, ¿eh? Lo estaban haciendo de una manera completamente, de una manera ilegal, de una manera ventajosa, de una manera casi, si no das dinero, te voy a dar, o sea, no pasas, y si quieres pasar, a ver cómo nos toca. O sea, no llegar a esos extremos. Vamos a ver, yo creo que lo importante a resaltar de todo esto que dijo Félix fue unirnos y ver de qué manera poder trabajar, ¿no? Ver de qué manera poder trabajar de una manera honrada, de una manera que se pueda decir, oye, estoy saliendo adelante por mis recursos, por mi conocimiento y por mi entrega y mi pasión a esto, ¿no? Eso es algo que sí se puede llegar a hacer y no estar haciendo las barbaridades que estaban haciendo ayer estos delincuentes o vendedores ambulantes, ¿no? Perfectamente bien, pues ahí está, mi querido Ernesto, Félix, Miriam, ¿algo que quieran agregar, amigos? Pues yo nada más quiero decirles que pues esto hay que darle para adelante, saludarlos a todos, a toda la gente que te escucha, darle un gran abrazo
a Félix a la distancia, que ya nos vamos a ver pronto, Félix. Miriam, agradecerte muchísimo que nos hayas acompañado. Y bueno, Mario y Lito, pues muchísimas gracias por la invitación. Vamos a estar aquí con ustedes siempre, ya lo saben, nada más me invitan y ahí estamos. Y bueno, pues seguimos con esto. Muchas gracias, mi Ernesto. Perfecto, Miriam. Gracias. Pues bueno, también agradecerles por este espacio y qué bueno que tengamos la oportunidad de pensar, ¿no? Que cómo podemos solucionar cada quien desde su trinchera la situación, ¿no? Yo he visto ya varias restaurantes y chefs que tienen proyectos en los que se unen y lo que hacen para no reunir a la gente en sus restaurantes es llevarles hasta su casa un servicio completo. Entonces hay alguien que tiene una cava que da un vino y el chef les da sus platillos y les enseñan cómo tienen que montar todo. Entonces yo creo que es un ejemplo de cómo cada quien desde su trinchera puede adaptar y surgir ideas nuevas para que al final todos podamos avanzar un poco, ¿no? Las personas no pierden esta experiencia de tener un platillo de restaurante y lo comparten con alguien que quiere y el restaurante no pierde, porque recordemos que, como nos platicaba el caso de Félix, hay mucha gente que depende de los gremios que no vemos, ¿no? De los gremios que se nos olvidan, los damos por hecho. Entonces yo creo que es otra forma en la que podemos ayudar, ¿no? No abandonándolos. Tratar de apoyar también es eso, no abandonándolos y pues no estorbar también. Si sabemos que hay mucha gente que necesita transitar, pues yo creo que si está en nuestras manos no estar ahí, pues no estemos ahí, ¿no? Entonces creo que se trata un poco de aprender a trabajar juntos, pero en la distancia, ¿no? Tratar de proponer ideas para que podamos ayudarnos, podamos seguir adelante, porque ahorita estamos en una situación difícil, pero no olvidemos que vamos a estar en otra situación difícil, ¿no? Entonces tenemos que trabajar como sociedad e individualmente. Perfectamente, bien, pues muchas gracias, Miriam. Ricardo y Félix, pues ya esperamos que pronto puedan ahí regresar con nosotros ya cuando arranque este proyecto, por supuesto poniéndonos de acuerdo con el buen Ernesto Molina, y les deseo mucha suerte. Ricardo, ¿tú tienes redes donde te pueda seguir la gente para esto del maquillaje? Claro, sí, te agradezco. Mis redes, aparezco en Facebook o en Instagram como FX Madhouse, ¿no? La letra FX de efectos especiales, Madhouse como casa de locos en inglés, y ahí estamos, ¿no? Con todos nuestros proyectos, igual apoyando y adoptándonos. Vamos a estar pendientes, Ricardo. Mi querido Félix, hermano, me da mucho gusto verte. He tenido la oportunidad de ya estar contigo muchas veces. Una de ellas, cuando estuvimos ahí juntos en una preposada, y desde ahí, un extraordinario amigo, un extraordinario ser humano, y deseo de todo corazón, en serio, que te vaya extraordinariamente padrísimo en este nuevo proyecto, hermano, porque te lo mereces. Muchas gracias, y que les vaya a todos muy bien, se ven excelentes, se ven sanos, se ven bonitos, fuertes, y gracias por la invitación, y vamos a cuidarnos y vamos a hacer los nuevos cambios que tenemos que hacer, pero seguir adelante, y positivo y triunfadores. Muchas gracias. Muchas gracias, mi querido Félix, mi querido Leo, hermano, como siempre te toca despedir, mi querido Lito. Vámonos, señores, tengan excelente tarde. Gracias, Ernesto. Gracias, Miriam. Gracias, Félix. Gracias, Richard. Gracias, Maro. Gracias, sobre todo, a ustedes que nos estuvieron viendo el día de hoy. De verdad, mañana nos vemos en punto de la hora que usted guste, porque recuerde que aquí en las redes sociales es a la hora que usted nos vea. Así es que este es su programa, Los Sobrevivientes de UNE Radio MX. Mi nombre es Leonardo Del Arte. Adiós.